Taco Bell, located in the heart of Chicago, 2943 West Irving Park Road. Try our chile relleno dish, steak tostada, taco dinner, nacho supreme created your way, tortas, our great burritos, and don't forget of our awesome taco salad and our traditional plates. Cook daily with our fresh ingredients and unique flavors. Come and visit us at Tomatillos Taco Bell, 2943 West Irving Park Road, where we'll always serve you with a great smile. Tomatillos. Mary Grace Banquet Hall, en el barrio de Belmont Cragen, localizado en el 3139 North Central Avenue. Salón disponible para tu próximo evento, como bodas, 15 años, bautizos y baby showers. Además, ofrecemos servicio de comida familiar o buffet mexicano. Llama para hacer tu reservación ahora, 773-205-7890. Mary Grace Banquet Hall. Hola, mi gente de Planeta X Live. Estamos una vez más aquí en tu programa favorito de Arriba Music. Bueno, como ya se dieron cuenta, mi compañero Isaí Mina aún continúa de vacaciones en su natal país de Honduras, pero muy pronto estará de regreso aquí otra vez en Arriba Music. Pero hoy tenemos un programa muy especial, mi gente. Tenemos un programa muy especial. Estamos de manteles largos, ya que nos acompaña esta noche un ministro, un cantante que tiene un estilo diferente en su música. Vamos a conocer de él, pero sin más preámbulos, vamos a presentarlo. Aquí en Arriba Music es un honor tener a Daniel Santoy. ¡Un aplauso! ¿Qué tal? Pues me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde y poder saludarlos. Espero que todos estén bien. Hermano, ¿le puedo decir hermano o quiere que le diga Daniel? ¿Cómo? Los dos somos norteños. Así que... Dime Daniel. Daniel, ¿no? Bueno, a ver. Nomás no me digas Don Daniel. Bueno, sí, pues si no me quiero meter en problemas ya empezando el programa, ¿verdad? Pero mire, me di a la tarea, mi gente, de meterme a su página oficial y solamente con leer la introducción de la biografía, dije, wow, esto es poesía. Si no, escuchen. Canciones con una propuesta musical diversa y con un gran estilo acústico. Inclinado hacia la trova contemporánea, acaba lo bonito, donde la fe se encuentra con la razón, dando a luz a una fusión de melodías contagiosas que desafían a la conciencia y al corazón del hombre. ¡Wow! Bueno, es una descripción que la encuentro un poquito muy, muy bien hecha, ¿no? No sé si en realidad lo que yo hago pueda compararse con lo que se dice ahí. Bueno, déjeme le digo que su música es diferente. Su música es diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Estamos acostumbrados a escuchar música de alabanza para cantar en las iglesias. Estamos acostumbrados a escuchar música, alabanza directas a nuestro Señor Jesucristo, pero su música es diferente. Usted se dirige... Lleva el evangelio, por supuesto, lleva a Jesús, pero usted le canta a los problemas, usted le canta a la familia, usted le canta a la mamá, usted le canta a los hijos, a los pastores, porque quiere tomar conciencia llevando el evangelio a través de su música. Pues sí, fíjate que es una inquietud que siempre he tenido, ¿no? Alguien me dijo, un amigo cantante me dice... Escribe alabanza y adoración, y le digo, ¿sabes qué? Ese no es el sentir mío. Yo creo que quien escribe alabanza y adoración tiene el trabajo de llevar a la gente a la presencia del Señor, ¿no? Uh-huh. Y mi trabajo es más bien, de alguna manera, traer al Señor, ¿no? A la gente. Entonces, mi inquietud es hacer canciones que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar un poquito. Bueno, ya que mencionó eso acerca del pensar, de la razón, del corazón, ¿qué es predicación? Bueno, para usted, pues. En una ocasión en México, alguien me presentó y dijo, con ustedes, Daniel Santoy y la predicación.
Me gustó la forma en que lo hizo, porque se acerca un poco a lo que hago, ¿no? Cada canción para mí es un pequeño sermón, una pequeña predicación que yo trato de enfatizar en una canción. Y yo creo que define muy bien, muy acertadamente lo que hago. Originario de Obregón, Sonora. ¡Ajúa! ¡Arriba el norte! Y ya le pedí perdón al Señor. Yo también. Pero usted le pidió primero porque usted nació primero. Ándale. ¿Verdad? Ándale, bueno. Sí. Pero no vamos a meternos en controversia. Pero originario de Sonora, México, y actualmente reside en la ciudad de Phoenix, Arizona. Bueno, no he actualizado esa información. Estoy en Tijuana. Tijuana, México. Así es. Bueno, cerquita, ¿no? Es relativamente cerca. Sí. Ahí casi, nomás brincamos, como decimos, el charco, ¿no? Por ándale, ahí, ¿no? Ándale, por ahí cerquita. Daniel, usted tiene mucho tiempo en el Ministerio de la Música, de la Predicación, así como lo acabamos de decir, pero no todo fue fácil en su vida. Hubo mucho tiempo para ser más exactos, en su adolescencia hubo un tiempo de rebeldía. ¿Nos puede platicar acerca de eso? Bueno, generalmente nosotros nos referimos a esa etapa como una etapa de rebeldía. Yo creo que fue un momento de búsqueda, ¿no? Un momento de inquietud, donde muchas veces nosotros no entendemos el consejo, como que tenemos la tendencia a querer experimentar por nosotros mismos, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay tres tipos de personas. Las personas que aprenden viendo los tropiezos o los errores de otros, las personas que aprenden a golpes y los que ni a golpes aprenden, ¿no? ¿Y de a cuál es de usted? Yo creo que yo aprendí a golpes. Así es. Algo que me llamó mucho la atención fue de que usted dijo en una de sus presentaciones, usted dijo, de mi padre recibí amor, mi padre era un hombre cariñoso, pero no recibí el ejemplo. Eso me llamó mucho la atención, porque usualmente, yo sé el por qué, pero quiero que usted lo comparta para toda esa gente que está escuchando, que en veces en casa tenemos hijos, Daniel, y no somos cercanos a nuestros hijos. Y sin embargo, usted dijo en esa presentación, yo tuve el amor de mi padre, pero no tuve su ejemplo. ¿Por qué no tuvo su ejemplo? Bueno, mi papá fue una persona muy cariñosa, muy afectuosa, y me dio siempre todo lo que estuvo a su alcance darme. Lo que no me pudo dar fue ejemplo, porque mi papá fue alcohólico, pero el ejemplo que yo necesitaba, sabemos que Dios piensa en todo y provee todo. El ejemplo que yo necesité en mi vida para que yo fuese encaminado en lo que es una hombría verdadera, yo lo recibí de los hermanos de la iglesia. Por eso yo le digo a las personas, no solo te ven tus hijos, te ven los amigos de tus hijos. Y el ejemplo que yo necesitaba, yo lo recibí de los hermanos de la iglesia, yo lo recibí de los pastores que en el transcurso de mi vida yo he tenido. No lo pude recibir de mi padre, pero Dios me lo dio a través de los hermanos de la iglesia. En ese tiempo que usted estuvo, ahora sí, como probando las cosas del mundo, ¿tuvo que haber, afectó quizás un poco el que su padre no fue un buen ejemplo? Ya ve que cuando dice que cuando uno tiene un familiar alcohólico, como que son cadenas que uno va arrastrando. ¿A usted le pasó lo mismo que a su papá o no? No creo que haya sido precisamente el ejemplo de mi padre. Yo creo que son otro tipo de inquietudes que uno tiene, que el querer probar, ¿no? El tener esa curiosidad siempre. No puedo decir que fue el no haber tenido ejemplo de mi padre o el haber tenido un mal ejemplo de mi padre. No lo puedo culpar a él. Yo creo más bien fue esa inquietud y ese momento de esa época, ¿no? en nuestra vida de querer experimentar. Muy bien, bueno, ¿qué le parece si empezamos cantando? ¿Qué le parece si nos deleita con una de sus canciones esta noche? ¿Y qué es lo primero que nos va a cantar esta noche? Bueno, fíjate que precisamente esta canción yo la escribí
pensando en un momento como este, pensando en un momento en el que me estuvieran entrevistando y me estuvieran haciendo preguntas. Okay. He visto entrevistas a predicadores, a pastores, a actores cristianos que les hacen preguntas muy, muy comprometidas, temas muy de actualidad. ¿Qué piensas sobre el aborto? ¿Qué piensas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y ese tipo de preguntas. Y yo los he visto tratar con pincillas el tema, ¿no? Mm. Y muchas veces yo me he indignado. ¿Por qué no hablan las cosas como son? Al grano. Sí. Obviamente existe el no quererse ver políticamente incorrectos, ¿no? Entonces yo me he indignado y digo, pues que digan las cosas como son. Pero luego me hice la pregunta, si a mí me cuestionaran de esa manera, ¿qué respondería, no? Ha de ser un poco comprometido saber que mucha gente te está oyendo y que existe la posibilidad que estén en desacuerdo de tu manera de pensar, de tu manera de sentir. Así es. Entonces, haciéndome la pregunta, ¿qué respondería yo? ¿Qué diría yo? Pensé que lo primero que uno debe de hacer es explicar y dar a conocer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo de mensajeros. Nosotros no escribimos el mensaje. Tenemos un mensaje que dar y no somos nosotros quienes lo elaboramos, ¿no? Entonces, yo escribí esta canción que se llama Solo soy un mensajero, porque la gente a través del tiempo y a través de la historia de los reyes les ha dado por matar al mensajero cuando el mensaje... Solamente llevaba el mensaje, el pobre. Sí, pero cuando el mensaje no es muy agradable, tenemos la tendencia, ya de matar al mensajero, cuando menos de repudiarlo, ¿no? De odiarlo. Entonces, yo escribí esta canción que se llama Solo soy un mensajero. Y lo que quiero dejar en claro es que aunque el mensajero muera, el mensaje siempre seguirá siendo el mismo. Bueno, ahora con ustedes Daniel Santoy, Solo soy un mensajero. Voy cantando mis canciones que me hacen sentir entero. Llevo en ellas el mensaje que libera al prisionero. Pero tengo la encomienda de entregarlas con amor. Tú eres el destinatario, remitente es el creador. Viajo por muchos lugares entregando mi mensaje, y hay algunos que agradecen porque buenas nuevas traje, pero hay otros sientes con aire de rey severo. Si no les gusta el mensaje, le dan muerte al mensajero. Si no les gusta el mensaje, le dan muerte al mensajero. Yo quisiera convidarlo a que entienda usted mi oficio. No es mi meta incomodarlo, no le gane a usted el prejuicio.
quien envía y quien recibe, involucra solo a dos. Si no les gusta el mensaje, vaya, regrese con Dios. Viajo por muchos lugares entregando mi mensaje, y hay algunos que agradecen porque buenas nuevas traje, pero hay otros inconscientes con aire de rey severo. Si no les gusta el mensaje, le dan muerte al mensajero. Si no les gusta el mensaje, le dan muerte al mensajero. Pero hay otros inconscientes con aire de rey. Solo soy un mensajero. Yo no escribo ni una carta. Solo soy un mensajero. Mary Grace Banquet Hall, en el barrio de Belmont Cragen. Localizado en el 3139 North Central Avenue. Salón disponible para tu próximo evento, como bodas, 15 años, bautizos y baby showers. Además, ofrecemos servicio de comida familiar o buffet mexicano. Llama para hacer tu reservación ahora, 773-205-7890. Mary Grace Banquet Hall. Located in the heart of Chicago, 2943 West Irving Park Road. Try our chile relleno dish, steak tostada, taco dinner, nacho supreme created your way, tortas, our great burritos, and don't forget of our awesome taco salad and our traditional plates. Cook daily with our fresh ingredients and unique flavors. Come and visit us at Tomatillos Taco Bell, 2943 West Irving Park Road, where we'll always serve you with a great smile. El Manel's Technology School, ubicado en el 3034 al West de la Devon Avenue. La escuela de uñas, peinado y maquillaje que está revolucionando en Chicago. Te invita a inscribirte y aprender peinado y maquillaje para quinceañeras y bodas. Además, manicure, pedicure, gel, acrílico, encapsulado y 3D. Clases mañana, tarde, noche y fines de semana. Terminando preparada para tu examen del estado. El Manel's Technology School. Bueno, mi gente, ya estamos de regreso aquí en tu programa favorito, Arriba Music. ¡Uh-huh! Bueno, solo soy un mensajero. Compartíamos en el transcurso de los comerciales que todos deberíamos de ser buenos mensajeros. Así es. No malos mensajeros. Así es. ¿En qué? Bueno, ya nos dijo en qué se inspiró esa canción. Pero ¿desde cuándo nació usted eso de escribir canciones? Fíjate que curiosamente no es algo que yo me haya dado cuenta en mi juventud. Sí, desde mi adolescencia yo tenía el deseo de servir a Dios, pero yo podía pensar en ser pastor tal vez, ser evangelista o ser misionero, pero en esto de componer, menos en esto de cantar, ¿no? Y las cosas se fueron dando casualmente. Por cierto que se fueron dando ya a una edad muy avanzada, ¿no? Bueno, pues hasta ahorita tiene 3 producciones. Corríjame si estoy en lo correcto. ¿O son 4 ya producciones? Bueno, pudiéramos decir que son 4 porque la primera es de Pancho el Revolucionario. Y ahorita vamos a hablar de Pancho el Revolucionario. Aquí tengo en mis notas, en otras palabras, en el 2006... Paradójicamente en el 2010 y Cartas a la Grey en el 2017. La primera producción fue Pancho Revolucionario. ¿Quién es Pancho el Revolucionario? A ver, cuéntenos quién es Pancho.
Bueno, Pancho es un personaje que nosotros empezamos a hacer con la idea de poder compartir de una manera más amena, poder llamar la atención de las personas. Cuando se está enseñando a los niños, se buscan herramientas, se usan puppets, se busca la manera de captar la atención de los niños. Payasitos. En el caso, sí, sí, payasitos, ¿no? En el caso de Pancho, era una forma de llamar la atención de los adultos, porque desafortunadamente no toda la gente tiene la disciplina de asistir a una conferencia, de escuchar una clase que dure una hora o una hora 20 minutos. No todos tenemos la disciplina de leer un libro. Así entonces es. Teníamos que buscar la forma, ¿no?, de poder compartir, que fuera ameno, que fuera divertido y que al mismo tiempo pudiera dejar una enseñanza en las gentes, y de ahí surge Pancho el Revolucionario. A ver, háblame como Pancho. A ver, quiero en este momento hacerle una pregunta a Pancho. A ver, Pancho. Arriba el norte. Somos arriba el norte, Pancho. Arriba el norte, señor. A ver, Pancho, pues cuéntanos un chiste, Pancho. Les cuento un chiste. Híjole, me agarraste totalmente. Ándele, Pancho, ya lo agarré en curva. Sí, hombre. Me hubieras dicho eso al principio y con todo el gusto del mundo. Bueno, entonces... Es que siempre ha sido una dificultad el cambio, ¿no? Brincar sí, de Daniela a Pancho. Sí, y de Pancho. Le cuesta trabajo. Sí, sí, me cuesta trabajo. Sí, cuesta, bueno, entonces trabajo. Nos quedamos con Daniela, nos seguimos con Pancho. Como pero, tú con quieras. Pero con el tonito de Pancho, porque el acento del norteño es bonito. Es ¿a que, poco no? Sí, y aunque sea natural en mí, me lo pones muy difícil. Porque estar cambiando, así sí, estar brincando. Sí, pero mire, yo soy del norte y el acento no se me quita. Pues sí, pero porque tú no has hecho otra cosa. Refiriéndome a otro personaje, ¿no? Bueno, fíjese que sí hago otros personajes, pero... A ver, no... imítame a Doña Lencha. ¿A Doña Lencha? Por ejemplo. Ay, híjole, Doña Lencha. Era... No, pues ya, no, pues no. Vamos a cambiarle pero, los papeles. Sí, aquí. Sí. Lo que pasa es de que hago otros personajes cuando hago obras de teatro en la iglesia. Haga de cuenta, si llevamos una obra de teatro, entonces no soy Maribel la que está actuando, sino está ya sea Vanessa o ya sea Pancha o ya sea otro personaje. Exacto. Entonces me meto en el personaje. Exacto. Pero sí, tiene razones. A veces es cuando está hablando uno con una persona y de repente, a ver, Pancho. O sea, pero se las debo. Muy bien, es bien. Más, vamos a hacer un programa con Pancho. Con Pancho Revolucionario. Bien vestido, con todo el bigotón y toda la cosa. Ay, me parece muy bien. Entonces, ¿qué tal si Pancho y Pancha la Revolucionaria también, verdad? Y así, ¿qué tal si hacemos ahí una comedia, una parodia claro o algo? Que sí, claro que sí. ¿Cómo no? Bueno, mire, usted tiene una página oficial en Facebook y algo que me llamó la atención... No sé si usted cuando, o usted que estaba pensando cuando usted escribió esto, usted escribió en uno de sus, ¿cómo se puede decir en español? Su post, como su publicación. El orgullo y la soberbia son como una droga, que te hace sentir que lo sabes todo cuando no sabes nada y que vales mucho cuando no vales nada. ¿En qué estaba pensando, Daniel, cuando usted escribió esto? Mira, nosotros como sociedad tenemos un problema y esto ha sido provocado desde luego. En los años 60 empiezan algunos psiquiatras a hablar de la autoestima. Entonces nos han enfermado con la autoestima y era inicialmente un afán de que las personas que creían no valer pudieran de alguna manera... sentirse mejor, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, teníamos que estudiar para sacar un 10, pero la tendencia fue que en lugar de que se les exigiera a los demás muchachos a estudiar, se bajaron los estándares. Uh-huh. De tal manera que se le ha dicho a la gente que tú puedes, tú vales, y no es cierto. Tenemos gente que no sabe absolutamente nada, que no puede hacer las cosas, pero les hemos dicho que valen y que pueden. Y llega un momento en la vida cuando ellos tienen que confrontar la realidad y se frustran. Entonces, eso me llevó
a esa reflexión a la que te referías, ¿no? Uh-huh. A que despertemos de alguna manera, y nosotros no valemos precisamente porque se nos dice que valemos. Es más, la Biblia dice, si algo tiene el hombre de parte de Dios, en qué jactarse es, jáctense o créanse en conocerme a mí, dice el Señor. Uh-huh. Y mientras no conozcamos a Dios, nosotros no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, ¿no? Y, wow, y más bien a eso obedece esa reflexión. Sí, muy interesante, porque todo lo que escribe usted es como si fuera como para reflexionar. O sea, su música, sus canciones, sus publicaciones. O sea, Dios le dio ese don y ese talento. Y porque eso nace uno con eso. Bueno, definitivamente viene de Dios, ¿no? Yo no creo que haya nada bueno en el hombre sin que Dios lo haya puesto ahí. Te voy a decir algo que pudiera ser chistoso, ahorita me pedías un chiste. Se cuenta de un incidente que se dio en México, en la que un actor estaba indignado con un paparazzi, un fotógrafo, uh-huh, porque le tomó una foto. Lo que pasa es que este actor en sus tiempos era una persona bien dada, ¿no? Hacía ejercicio, brazos, pecho, abdomen y pectoral, y se veía bien. Bien ponchadón. Bien ponchadón, ¿no? Pero el fotógrafo le tomó una foto en una alberca de puerco completo, de cuerpo completo, ¿no? Ok. Y se le veían las piernas, y tenía unas piernas... Flaquitas. Flaquitas, parecían chorritos de champurrado, ¿no? Entonces, sí, es jocoso, uh-huh, es jocosa la escena, causa risa, pero desafortunadamente, aunque sea divertido, nosotros como pueblo, como iglesia, damos la misma imagen. Los hispanos somos muy dados a sentir, somos muy emocionales, y no, sí, somos dados al análisis, no somos dados a la reflexión, no somos dados a pensar. Entonces, así como podemos ver lo chistoso en un cuerpo que solo hace ejercicio en una parte y descuida otra parte, así nos vemos nosotros cuando descuidamos la reflexión. Así es. Entonces, las canciones que están hechas intencionalmente para enseñarnos a pensar, a meditar, a reflexionar, obviamente dentro de mis posibilidades. Así es, wow, bueno, bien interesante, porque usted hace rato hizo un comentario antes de empezar el programa, y usted dijo, yo no soy un cantante como los cantantes. ¿Nos quiere explicar por qué dijo eso? Yo no soy un cantante así como los que están por ahí. Quizás usted lo dijo porque usted tiene los pies sobre la tierra, porque su música son mensajes que Dios, el Espíritu Santo, le puso a usted para hacer reflexión a los hombres, y porque su música es diferente. Entonces, por eso usted se refirió de que usted no es un cantante como los demás. Bueno, sí, pero suena un poco arrogante, que no era mi intención. Claro, no, claro que sí, no. Al contrario, sí. La gente que me conoce sabe que yo siempre les he dicho que no soy cantante. Para mí es algo muy difícil. No me considero cantante. Eso es algo que yo hubiera querido, ¿no? No me considero músico. Para mí es muy difícil. Yo tengo un mensaje que transmitir, y lo hago a través de las canciones. A mí el saco de cantante o de músico me queda muy grande, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque canta bonito, escribe bonito. Bueno, yo no sé, honestamente, yo no sé si a todo mundo les pase esto, pero a mí, yo no me gusto. Yo lo hago por un compromiso, pero no creas que me place mucho, no me gusto. Hago un video, hago entrevistas, y no me gusta verlas porque me siento mal, ¿no? Siento que no doy el ancho. Con esto te quiero aclarar el hecho de que te haya dicho, no soy como los demás, ¿no? Poniéndolos a ellos muy por encima de lo que yo, claro, hago. Claro, a lo que yo me refería es de que pude ver que no lo vi como arrogancia, sino lo vi como en humildad.
O sea, como usted diciendo, no soy cantante porque a lo mejor usted tiene como, en su corazón tiene como otra función de llevar el mensaje de Dios, quizás con algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero su música es bonita, su música transmite, su música lleva mensaje. Pero ¿qué más le falta hacer a Daniel Santoy? ¿Qué más quiere hacer usted? Bueno, seguir componiendo, ¿no? Que más bien allí es donde yo me identifico. Si tú me preguntas, compositor. ¿Usted qué es? Te diría, no soy cantante, no soy músico, soy compositor, ¿no? Obviamente tengo que cantar lo que compongo, pues. Porque yo no creo que nadie se anime, ¿no? A cantar mis herejías. No, pero ¿cuántas canciones ha escrito hasta ahora? ¿Tiene una cuenta? ¿Las lleva con...? No las he contado. ¿No? Y tengo muchas inconclusas. Te decía hace un momento que para mí son una especie de sermón, una predicación. Algunas las he podido hacer con sentarme en un par de horas. Otras tienen meses, otras tienen años y no las he terminado. ¿Alguna especial que tenga, que de todas las que usted ha escrito, que usted diga, esta me llega o esta es mi favorita? ¿Alguna en especial que le traiga un recuerdo bonito o una anécdota bonita? Bueno, obviamente Dame este monte, que tuve el privilegio de que lo produjera Jesús Adrián y que lo tocaran sus músicos. Esa es una canción que yo no puedo dejar, por ninguna razón, dejarla por fuera. Y curiosamente, aunque esta sea una canción nueva, la que acabo de cantar, Solo Soy un Mensajero, me gusta porque describe precisamente mi trabajo, y no solo mi trabajo, el trabajo de los predicadores, el trabajo de los pastores. Hay mucha confusión en este momento, es un tiempo muy difícil y han sido muy criticados. Debe entender la gente que nosotros solo somos mensajeros, ¿no? Y que tenemos que exponer este mensaje. Y les decía también hace un momento que aunque el mensajero muera o no sea aceptado, no cambia para nada el mensaje. Así el mensaje es el mismo. Así y es. Tenemos que entregarlo íntegro, ¿no? Uh-huh. Dame ese monte está en Cartas a la Grey, es la última producción. No, está en la primera musical, que sería En Otras Palabras. ¿Dame ese monte? Dame ese monte. Ok. Y eso usted tuvo dúo con Jesús Adrián Romero. Y esa es la melodía con la que vamos a terminar este programa, que esa es una de las melodías, una de sus favoritas, como usted acaba de decir. Muy significativa, sí. Muy significativa para usted. Sí. Bueno, ¿algunas palabras o algo más que usted le gustaría compartir con toda nuestra gente de Arriba Music? Yo sé que usted vino de gira acá, usted estuvo de gira toda esta semana. ¿Cuándo regresa a Tijuana? ¿Dónde se va a estar presentando? ¿Dónde la gente lo puede usted buscar para escuchar su música? Bueno, primeramente en Facebook o YouTube. Voy a estar aquí una semana más. Y luego voy a estar una semana en Cleveland, Tennessee. Regreso a Tijuana por 4 o 5 días y me voy por 2 semanas a Chiapas. Okay. Cuando me dices tú que si hay algo que yo quisiera decirle a la gente, veo que el nombre de este programa es Arriba Music. Arriba Music. Yo quiero decirles algo, a pesar de que mi trabajo se expone a través de la música, yo quiero decirles en muy buena onda que hemos de alguna manera idolatrado la música, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios por la música, pero siempre y cuando no descuidemos la predicación. La exposición de la palabra a través de la predicación es lo primordial dentro de una reunión. Y nosotros estamos viviendo, les decía hace un momento, tiempos muy difíciles y hemos puesto la adoración y la alabanza por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque no pide mucho de nosotros, simplemente que pongamos el disco, que prendamos nuestro aparato y que escuchemos la música, ¿no? De hecho, si tú le preguntas a la gente, a toda la gente, ¿cuántos dan un grito de júbilo? Todo mundo brinca. Pero cuando tú haces una pregunta seria, una pregunta doctrinal, desafortunadamente nadie sabe nada. Ese es el tipo de pueblo,
Ese es el tipo de gente que tenemos hoy dentro de las iglesias. Y respondiendo a tu llamado, uh-huh, de que les diga algo a las personas, sí, busquen de Dios, lean la Escritura, memoricen la Escritura. Las canciones nos hacen sentir bonito, uh-huh, pero lo único que puede transformar nuestro corazón es la palabra de Dios. Así es. Muy importante, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, pero vivirla. Eso, exacto, es lo más importante, porque uno puede saber todo, uno puede saber la Biblia, uno puede saber, pero si no la estoy viviendo, ¿de qué me sirve, no? Exacto. Entonces, así es un placer, Daniel, que usted haya estado con nosotros en esta noche. Mi gente lo puede seguir en las redes sociales o en su página oficial, tiene una página oficial de DanielSantoy.com. Está Daniel Santoy en las redes sociales, en Facebook. Él va a estar por acá todavía de gira en Chicago. Yo sé que algunos están poniendo sus publicaciones en las iglesias donde se va a estar presentando aquí en Chicago. Así que muchas gracias, Daniel. Nos despedimos esta noche con Dame Ese Monte. Él participó en esta canción con Jesús Adrián Romero. Así que vamos a escuchar Dame Ese Monte. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara, que mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar, que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir, que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame este monte y con mis fuerzas puede tomar. Cumpliré la promesa que he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar. Y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada, que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá, que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir, que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas puede tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar. Y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas puede tomar. Cumpliré la promesa que he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar. Y mi bandera he de alzar. ¿Sabes qué? Dios no solo tiene un plan para nuestra vida, tiene un plan también para cada una de las etapas de nuestra vida. Tiene un plan para cuando eres joven, tiene un plan para cuando andes de novio o de novia, tiene un plan para cuando te cases, tiene un plan también para cuando seas papá o seas mamá, pero también tiene un plan para cuando seas abuelo. En Dios no existe el retiro, debemos prepararnos para poder dar consejo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las personas jóvenes de la iglesia, los hombres jóvenes, a las mujeres. Y a pesar de nuestra edad, de nuestros problemas, pedirle a Dios que nos dé ese monte. ¡Bravo!
Bueno, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana, martes a las 7 de la noche aquí en Arriba Music. ¡Nos despedimos! Gracias.